¿Qué dice la gente que no nos oímos? Craig, danos audio. 1, 2, 1, 2, probando sonido. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hicimos, Alan, ¿se echan a la explicación por gusto? 1, 2. Bueno, ya está, ya nos escuchamos. Hoy sí, Bueno, Alan, ¿puedes empezar otra empecé. vez? Vaya. Empecemos otra vez. Empecemos otra vez. Bueno, como estábamos diciendo, el mejor equipo para mí es el equipo rojo. ¿Por qué? Porque tiene mejor iniciación, a mi parecer. Por el Thresh, ya sea por el Jock, o ya sea por el Hook, perdón, por el Hook. Sí, Por no, la pues no va a Nivea, contar chistes. por su barrera. Y por el Stomp también, y por un Trundle de que los puede rentabilizar. O sea, pueden hacer de que uno de. Que el equipo azul se desintegra, vaya, esa sería la palabra correcta. Hacer de que se Se separen. desorganicen. Ajá, exacto. Y ahí es donde pueden ganar el equipo rojo. Aunque el equipo azul lo que tiene es un buen split push por parte del Jax. Y también que pueden hacer un insta-kill por la Lissandra y el Lee, Realizando. ya sea porque Lissandra puede agarrar a uno a la ADC, que es siempre que tenés que buscan, ¿verdad? Quitar el daño. O a una Nivea, aunque a Nivea creo que no es muy ward si tiene la pasiva. Pero sí pueden hacer un insta-kill entre una Lissandra y un Lee, hacer una buena iniciación y ir uno por uno. Quizás el equipo azul va más a hacer un enfoque a ir matando uno por uno, más que un team fight, 5 contra 5. Mientras que el equipo rojo sí tiene una mejor composición para un team fight, ya pues sea por el ulti global de la Nivea, ¿verdad? Si lo agarran, si los encierran, pues realmente creo que está perdido el equipo azul. Así que para mí que el equipo azul lo único que tiene que hacer es hacer presión. Cuatro en una línea y dejar a Jax solo en el split push. Sí, Eso la sería cuestión como lo es. que yo busco. La cuestión es a ver si podrían aguantar un 4 contra 5 realmente. Bueno, Voy por favor a yo tu ahorita me voy a video. quedar callado un rato porque así como tengo ahorita el micrófono, si hablo mientras pasa la siguiente pantalla, me he quedado trabado. Así que realmente depende mucho de cómo juegue cada equipo el juego, porque son dos composiciones muy diferentes. Porque una es más a buscar teamfight 5 contra 5 y la otra es más a buscar a estar agarrando uno por uno y estar haciendo el split push. Probando, 1, 2. Bueno, ya me devolví. Ah, ahí está, ya no se me abulla. Excelente, excelente. Bueno, ya sabemos, interesante. Ahora vemos los skins así bien bonitos. Vemos a una Nivea espíritu de equipo. Es el Team. espíritu del equipo. Bueno, si El te das Team cuenta World. ahorita. Ahorita si te das cuenta acaban de cambiar de posición Unseen Hunt y Troll Clone. Troll Clone era Udyr de la partida pasada y Unseen Hunt era el bardo de la partida pasada. No, Lucian hoy se lo quitaron, va a jugar Corki. Corki está bastante fuerte también. Un campeón que juega también central como tirador en esta temporada. Curiosidades. Mientras, Si algún día. curiosamente Ajá. los dos soportes son los que tienen la maestría a nivel 5, si te das cuenta. Son pros, Sip. punto. Y vemos allí unos cuantos. Thunder. ¿Thunder qué se llama la maestría? El señor del trueno, Thunderlord. Eso. Thunderlord. Vemos unos cuantos Thunderlord por ahí. Por cierto, mientras vamos a empezar la partida.
Me sonó la música, pero no me pasó la pantalla. Ni a mí tampoco. Ah, bueno. Ahí estamos. Exacto. Acordate, Craig, de arreglar los campeones. Van de eso. Bueno, dale. Bueno, contándoles a todos que el señor Alan y mi persona estaremos el día de mañana narrando. Narrando en la Unos cuantos mañana juegos. en TVX. Así es, ¿no? Pero lo que no sé es si Yep. vamos a estar en vivo o va a ser grabado. Didn't know. Y se gusta que vernos. No va a ser aquí, va a ser en vivo. Ah, bueno, si me escuchan de pronto habla como si pareciera loco, estoy hablando con el streamer. Por si acaso, es cualquier cosa que nos escuchen a nosotros hablar, que no dejan que entrar a nivel porque estamos saludando al streamer. Bueno, ya empezamos el inicio, vemos unos Vemos cuantos ese Lee, Lee que quads. quiere invadir ese red, quizás, ¿no? ¿No? Ah, pues no. Llegó, pero no fue. Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces mañana vamos a estar con Alan y con otras personas más de parte Staff. del staff de LOL El Salvador haciendo unas cosillas ahí en TVX, pero como les digo, no sé si va a ser en vivo o si va a ser grabado. Así que eso quizás mañana podamos explicarles. Bueno, mientras tanto, ya empieza la partida. Vamos viendo la segunda partida de la segunda eliminatoria del Aspirante 2015. Recordando que la primera partida en un mejor de 3 lo gana el equipo de Titanes a Eternal Legends. Luego de tres partidas llenas de emoción. Vemos, uy, sentencia a muerte, no logra pegarla. Vemos a Lee Sin está llevándose tranquilamente su jungla. Igualmente, Unseen Hunt está haciendo lo propio en la suya. Hablando de, ya no había visto una Evelynn jungla hasta ahorita. Bueno, vamos viendo a Evelynn a ver qué más nos muestran estos equipos. Es que Perfecto. la Evelynn quedó useless cuando le bajaron el daño. Uy, bastante, muy buen Doctor Coke haciendo Es el bastante daño a Icel. Rubén. Vaya, vaya, mira, ahorita en la lane phase está ¿Pasas de ganando líneas? lo que sea. Eso. Ganando Está Jax. ganando Jax. Está ganando Jax. Entonces, pero te digo que no sé si fue de la presión que le puso el jungler en la partida pasada. Me quiso que ganara al Rundle o qué fue. ¿Algún TP a botlane? O los Rows. League of Thrones, es probable. Bueno, ahorita la presión ha tenido Jax. También, ya, acuérdate que Jax es un campeón que su early no es tan poderoso. Y en cambio, Trundle tiene un early bastante Uy, 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 cómodo. mira Kha'Zix con muchos ese bot. problemas. Lo quedan atrapado. Aparece Lee Sin. Lee Sin aparece. Atrapó muy bien a Kha'Zix. Buenísimo. Una curación Un de estilo flash, un también. Podría exhaust. acabar la primera sangre, pero logra quemar dos destellos. Dos destellos. Sí, quemaba dos destellos. Aunque Corki ocupó su heal y Corki Thresh es ocupó su el correcto. exhaust también. Su exhaust también. Entonces creo que fue un intercambio. Buena para el carril inferior y avanzando y logrando capturar de forma efectiva a Thresh. Mientras Hilao está bastante débil, también utilizó su destello, ya no lo tiene. Viene Chaos Crono Chaos, perdón, le dije el nombre al revés. Viene Crono Chaos que quería hacer la maldad sobre Zafkiel aguantando muy bien esa línea. Ahora Y vemos, ya. ahora la Evelynn quiere hacer presión. Veo que la Evelynn quiere hacer presión, pero no la puede lograr. Vamos a ver nuevamente Doctor Coke haciendo muchísimo daño sobre Trundle. Sin embargo, hoy está en peligro porque Ah, quedaba no. parte de atrás de los súbditos haciendo mucho daño. Un destello cada uno de parte de los dos carrileros superiores. Eso fue una malísima decisión de parte de Dr. Kut. Porque tenía Coke. Rundle, tenía una 2 Wait
O dos. Dos Uy, líneas de me olvidé. minions. Va lanzando muy bien ahí. Perfecto el movimiento de Buenísima. parte Uy, vemos ese de flash. Lisandra. Dos destellos también. Esta gente le vale 20 el destello. Se lanzan con todo. Pero bueno, Troll ahí, ¿cómo se llama? Anivia colocó un muro un poco deficiente. Que lo coloca a No, espaldas la de. Se verdad, cierra a sí mismo. no, pero lo colocó bien. El problema fue de que la Lissandra tiró su teletransportación, por decirlo así, antes, Agarra. entonces le dio tiempo antes para poder escapar a la Lissandra. No fue que lo haya puesto del todo mal. Al final no Pero le sale bueno, bien. El problema fue que quemaron dos destellos. Sí, sí, dos quemaron el de destellos. Lisandra, pero quemaron los dos. O sea, básicamente creo que es bueno, el único que tiene destello activo es Braum de parte de Hot DC GG y The Knights of Athena lo tiene Zafkiel, que es el Corki. Bueno, Son y los únicos volviendo a lo destellos de. activos. Ajá, dime. Volviendo a lo del Jack, tenía dos. Jax. Tenía dos, como se Líneas llamen. de minions. Líneas de minions, vaya, digámosles así. Tenía dos líneas de minions, el Trundle. Y Jack se tiró en medio de todos ellos y recibió mucho daño a la hora de estar haciendo la. El Pues ahí, trade. la. El trade del daño. Entonces perdió instantáneamente y también de que no sabían dónde está, cuál era la posición de Evelynn. Y cuando hay una Evelynn no tenés que jugar muy agresivamente por el mismo motivo de que no sabes en dónde se puede encontrar. A veces es bueno gastar un poco en centinelas rosas porque aunque te las destruya, al menos vas a estar seguro de dónde está. Además ahora que están un poquito más baratas, están en oferta. Mientras tanto, Evelyn está muy celoso sobre la parte inferior. Van a una teletransportación. Va a aparecer Trundle muy bien. Bueno, no es Trundle, perdón, es Jax. Venía Jax, pero al final creo que lo cancela o lo mueve con su. Lo Con movió el con témpano. su. Sí. Ese es lo único que tiene para mover a un campeón. Entonces logran evitar la aparición de parte de Jax. Ahí vieron los centinelas, no lo quisieron quitar. Sin embargo, la presión de parte del equipo de OTG está generándose en el carril inferior. Quieren buscar algo. Ahorita acaban de presionarlos, lo están dejando un poco atrás. No sé, ya aprovechando que están todos ahí, no sé si deberían de haber buscado un dragón o simplemente sabía que regresan a sus líneas. Más que todo viendo la presión que se anivia ahorita en el carril central. Quizás si era un intercambio de dragón allí, porque Trundle pues ya no tenía teleport tampoco, entonces iba a ser un 4 contra 4, pero también era como a arriesgarse, porque allí el Lucian ya no tiene heal, mientras que Corki sí lo tiene. Bueno, ahí dice que se ve un poquito bajo los FPS, creo. No sé si. No sé qué ondas. Bueno, vemos en la presión. Vamos a ver la colecta de minions que tienen, de súbditos que tienen ambos carrileros y vemos la ventaja de Corki. Se lanzan sobre Rubén. Aparece también Lee Sin. Va a aparecer Uy, esa. nuevamente a un Sin Hunter. Aparece. ¡Oh, qué daño que le están haciendo! Aparece Lissandra. Quieren atrapar a uno, quieren atrapar a uno. Muy buen muro de Buena parte de Anivia. barrera. Haciendo la defensiva perfecta para poder detener el embate que están tratando de realizar en la parte superior. El equipo de Hot DC GG y salvan la vida de Onsinghunt y de Rubén, porque realmente Kouk estaba pegando bastante fuerte a Evelynn, no aguantó mucho, ya que ya es nivel 6, ya tiene ese tercer golpe, lo cual le ayuda un montón a Jax. Vemos esa Evelynn que está invadiendo el Lee Sin allí. Creo que A está muerto encuentra ya Wan ese Ning, que está Lee. haciendo demasiado ¡Uy, daño, ese se le está golpeando flash! el muro. ¡Ese No flash! para llevar la vida de Lee Sin, el destello que no le funciona muy bien. Vemos a Abramo sobre la parte. Uy, falla ese golpe con la cool de la sentencia de muerte. Implicó una ¡Uy, muerte. ese Muy bien, se trash! lanza para Vemos a atrás. ult. Una caja, está haciendo demasiado daño. Y lado se lanza al frente. ¡Uy! O sea, curación. Va a Buenísimo levantar, ult. van a acabar con la Buenísimo vida de ult. Khazine.
No, el destello, muy bien, destello para salir de ahí. Creo, no, Chaos está demasiado débil. Podría lanzarse al frente de Sarkier utilizando el Valkyria. No lo hace, creo que no tiene maná suficiente para lanzarse. Y de momento se salva Chrono Chaos. Bueno, estamos viendo unos intercambios allí de daño. Uy. Adiós, Lissandra. Dicen que le podés quitar solo la sombra para que vea un poquito, que los FPS no te bajen demasiado. Vaya, es por lo que vemos ahorita Y en bot pregunta. lane, pues las Ah. diferencias de La diferencia de CS, pues es bastante grande, la verdad, comparada. Sí. Aunque realmente no es tanto la diferencia porque Lucian tiene una kill y Corki no ¡Qué la tiene, daño! pero por lo mismo del CS, pues es como que lleven una a uno. Así es. Bueno, vemos que están peleándose nuevamente. Doctor Kogo ahí aguantando muy bien, sacándose de encima los auto-attacks de parte de Rubén. Están haciendo bastante daño. Un tercer No. golpe. Este sello para salir de ahí. Sale corriendo. Se le van a hacer encima. La acaban con la vida de Trundle. Y Doctor Kogo, por si alguien tiene sed de ahí, le acaba de refrescar la existencia a Trundle. Hoy el Jax está haciendo muy buenos throws en intercambio de daño, la verdad. Está esperando el momento exacto para iniciar la pelea, el del uno contra uno. Bueno, y vamos viendo ya a Evelynn posicionada en el carril inferior, esperando ingresar. Por cierto, Cray, preguntan ahí con cuánto de internet de su vida estás haciendo el stream. Agarra sentencia de muerte, se van a hacer con Valkyria. Muy buena Valkyria, aprovechando el cohete que le lanza. Sin embargo, Lissandra aparece justo a tiempo para acabar con Kalista. Acaba con Kalista, apareció también Lissandra en la acción definitiva sobre Corki. Corki que está aguantando lo más que puede. Que está haciendo mucho daño, está muriendo. Apareció Trundle, sin embargo, va a caer ahí. También va a morir Evelynn, está haciendo mucho daño. Perfecto, ahí Chrono Cross cerrando su defensa. Y se llevan la existencia de tres de los miembros de The Knights of Athena. Y Corki aguanta muy bien, va a aparecer a nivel de carril inferior. Se quieren salir sobre Corki, Corki utiliza el Valkyria para salir de ahí. Muy buena de Uy, uy, parte uy. de la definitiva, pero Está levanta, sin muerta. embargo, muy buen destello. Viene el huevito, está Troll con él, problemas, podría caer ahí. ¡Cae el Corki! Que no sé qué está haciendo muy cerca de Doctor Kog. Doctor Kog apareciendo para la acción y también llevándose un. Bueno, no, no, no es exterminio porque habían revivido a los demás, sin embargo, dejan sola la parte inferior y se van a llevar. Cuidado. Fue un 4-1. No, cinco, cinco muertes 5 a por 1, 5 a una. 1. Cinco muertes por una. Exacto. Pero creo que es lo que te decía yo, que están buscando hacer peleas uno contra uno y así se va Se metiendo llevan uno el y el dragón, van a otro. acabar con Chrono Cross. Disculpa que te interrumpiera. Muy bien ahí Chrono Cross utilizando su escudo para defenderse. Y también apareciendo los demás justo a tiempo. Mientras ese prácticamente detenía las intenciones para poder reaccionar a ese robo de dragón. Sí, dígame, Alan. Como que lo que yo te estaba diciendo es que están buscando hacer peleas uno contra uno o en caso de bot dos contra dos y es donde ellos tienen la ventaja de ganar porque si te fijaste como ellos empezaron la pelea de uno contra uno, después dos contra dos, pero ellos ya llevaban la ventaja de tres, el equipo azul ya había tres y el equipo rojo solo habían dos, entonces ahí es donde se les daba la que yo te decía, tienen que buscar. De estar buscando las peleas, de estar agarrando a uno primero y después al otro. Le sale más Para. conveniente, exacto, le sale conveniente estar peleándose en pequeños números o obtener una ventaja de un jugador más en las peleas para que así poder ser más efectivos, ya que sabemos que luchando en grupo, por ejemplo, esa definitiva de Anivia en una batalla de grupo, la estela que deja el Valkyria cuando tiene el cohete. Y otra ventaja, esa caja y toda esa ventaja que puede tener en sus habilidades de conjunto el equipo de Fatena es lo que les puede ayudar mucho a ganar esa partida. Pero si Hot CG, así como lo acabamos de ver en esa lucha en bot, mantiene ese juego en pelear en pequeños números, creo que va a hacerlo bastante bien. Más que tiene campeones con mucha movilidad para lograrlo. Sí, y la verdad que esa Lissandra también en la pelea que hubo en bot, pues le hizo súper bien de buscarse al Corki.
Lo ultió, no dejó que hiciera el daño realmente, nada. No dejó que Corki hiciera su daño en toda la teamfight, sino que lo mantuvo atrás de la pelea todo el tiempo y eso le dio la ventaja también al equipo azul. Así es. Bueno, ahí está pendiente Wanggi, que se va a lanzar, va a utilizar su definitiva, lo va a Buen mandar para afuera. ¡Oh, uy, falla la esa. Q! Esa fue una lástima. Sin Pero está embargo, Jax muerto. se tiene muchísimo daño. Acaban con la vida de Trundle. Está en algún poco de problema, sin embargo, una sentencia de muerte podría salvar la situación, no lo es así. Y el lado que recibe un golpe de la torre, pues ya va apareciendo Evelyn. Evelyn, que quiere hacer el mago, dije que va a aparecer junto a ella. No lo saben, no lo olvidan. Sin embargo, se va a lanzar Wetter Jam. I am better than ham. Bueno, es mejor que el jamón, para los que no sepan inglés. Se terminan destruyendo la torre del carril superior. Mientras tanto, Corki está haciendo el empuje en el carril inferior. Podría llevarse esa torre también. Sin embargo, estarían bajo en la producción. Muy buena stun definitiva sobre Evelynn. Sin embargo, de sobre Anivia. Sin embargo, está totalmente solo. Destello para salir de ahí. También se ayuda con esa garra. Escapa de ahí, Jax se hace absolutamente solo el heraldo. Oh, muy bien, ahí Evelynn está acabando con el que es mejor que el jamón. No sé por qué Lissandra regresó a la línea si ya se había salvado, no había necesidad de regresar de nuevo cuando era un 3 contra 1 todo el tiempo. Fue Mala decisión. mala decisión completamente de parte de él. Bueno, mientras tanto ya vemos lo fuerte que está Jax, ya con 3 kills ya tiene esa guinzo. Ya vemos que ahorita se está haciendo la Trinity, creo que se va a hacer, ¿no? Sí, ya está iniciando. Aunque ahorita en la lo de Trundle, allí realmente creo que le está haciendo, le hizo mal Trinity. en ese juego, le hizo mal el Rubén, ¿verdad? Por el mismo motivo de que iba perdiendo ya de por sí la uno contra uno contra Jax. Se tuvo que haber hecho más tank que daño realmente, porque no le está haciendo, no se le está aguantando el daño que le hace, ¿ve? O Sí, sea, le pega bastante. ahorita Sin embargo. realmente Jax la tiene súper fácil ya de ganar la línea. Uy, y sí, que no logra aparecer a tiempo. Bueno, más bien que aparece mal momento. Pues se lanza, sin embargo, sobre Onsin. Aparece también Corki, les aparece todo. No. Muy buen muro para acabar con la vida de Dr. Kong. O sea, definitiva, podría acabar ahí con Lee Sin. No puede hacerlo. Wendy que se va a escapar. Vemos un destello. Uy, logran escaparse muy bien ahí. Lee Sin haciendo lo posible. Sin embargo, está en peligro también. Le cae una sentencia de muerte. Lo golpea muy No, bien. no. Y acaba con la vida de Troll. Perdón, de Lissandra. Al final, esa aparición sorpresa del equipo de The Knights of Athena en el carril superior acaba de darle vuelta a la tortilla cuando está en peligro. Trundle le dieron vuelta, muy bien, sentencia de muerte, bajo la Uy. torre, un muro muy bueno para no salir de ahí. Sin embargo, va a escapar con un destello. Crono Chaos está en peligro, va a acabar ahí con la asistencia del soporte. Está solamente aguantando la torre Lucian, no va a poder hacerlo, se van a llevar la torre de mid y están dándole vuelta a esta partida cuando veíamos las cosas muy mal para The Knights of Athena. Lo que te decía yo, que el equipo azul tiene que buscar hacer split push en dos líneas, dejar a Jax solo y le dice al otro equipo pues 4 a mid o 4 a bot. Porque si hubiese, fue lo que yo te dije, se hizo la pelea 5, bueno, fue un 2 contra 2, realmente empezó un 2 contra 2 y después se Ya fueron entraron los agregando demás. los otros y pues allí fue donde perdió el equipo azul completamente por la misma ult de Anivia. De lo que hemos estado hablando, de que realmente bien en Y un ese teamfight, muro que puso. sí, Ese realmente muro era que le puso a Dr. lo Kong que yo fue muy te bueno. dije, de que si sabían ocupar bien las habilidades del equipo rojo, pues iban a ganar la pelea en un teamfight, y allí se acaba de comprobar. Más que todo por el intento también de salvar que está haciendo Lissandra, termina sacrificándose. Se salvó Lee Sin, eso sí, hay que decirlo, se salvó Lee Sin, pero Lissandra cae en esa pelea. Bueno, el dragón está a 35 segundos de aparecer. Sentencia de muerte, está ahí. ¡Oh, Lee Sin que se quedó totalmente quieto! No sé qué pasó. DC. No sé. Bueno, Crono Chaos que está en peligro y va a caer un asesinato doble para Anivia.
Agarraron muy mal posicionado a Lee Sin. No sé qué está haciendo ahí sin visión. Vamos a ver, Lisandra, ¿qué va a hacer? ¿Va a tratar de robarlo? No, lo va a robar, sin embargo, va a llevarse la vida. No, no se lleva la vida de Lisandra, de perdón, de Evelyn. Ahora en problemas ya Lisandra va a tratar de salir de ahí de alguna forma. No va a lograr hacerlo al final. Y Evelyn es salvada gracias a la curación de Zafkiel. Y veo que están empezando a desesperarte un poco, a desesperarse un poco JCGG. Porque acaban de cometer un par de errores. Alan. Sí, realmente están haciendo, ya empezaron a hacer malas peleas. Es que realmente el equipo azul no tiene que buscar por qué hacer una teamfight 5 contra 5. Ellos lo que tienen que buscar es hacer presión en una línea y hacer presión después en otra. Jax con un poco de peligro sobre Trundle, Trundle que se acaba de recuperar a sacar ya 3 kills. Y empieza a armarse ya tanque. Creo que ahorita va a armarse el Spirit Visage. Sentencia de muerte, falla casi todo. De momento, y Zafkir que va a intentar botar esa torre de botlane que se le ha negado por un par de minutos, por un par de momentos que se le ha estado negando. Sin embargo, ahora ya está totalmente solo, nadie va a llegar por él porque toda la presión ahorita está en el carril central. Se logra llevar esa torre, ya están todos en el centro. Jax acaba de regresar y veamos qué va a hacer. Bueno, Jax al parecer va a meterse al carril central, van a buscar una pelea 5 contra 4. Ya Corki está movilizándose para top, pero no hay ningún centinela que lo observe. Entonces, de momento está bien. Pero va a llegar a una ping. Oh, logran agarrar a Chrono Chaos con una sentencia de muerte. Muy buen muro y muy buena caja de parte de Thresh. Y ese muro de Anivia ¿Ves? anula el movimiento también. Oh, Lee Uy, Sin otra es buena atrapado por iniciación. casita, pero no se lanza. No era el objetivo, no se lanza de un solo. Ya están 5 contra 4. Es decir, no les conviene pelear. Oh, Lee Sin que se acerca. Mal lugar, mal momento para acercarse. Empiezan a desgastar también el casito. Casito que tiene que regresar. Oh, se lanza Jax. Está golpeando bastante fuerte. Muy buena Valkyrie de parte de Corki para salir de ahí. Ese muro para detener. Toma poder, se Buenísima mete ulti, ahí, ver usa el Okama Lissandra. ahí, se logra llevar un asesinato doble sobre el bajo de la torre. Están en bastante peligro, el deseo para salir de ahí. Va Trundle, va. Uy, se va a lanzar Doctor. ¿Cómo Doctor? ¿Qué se da vuelta? Se van a dar vuelta, van a acabar con la vida de Lee Sin. Sin embargo, se iban a Anivia Gilio, que está tratando de salir. Muy buen muro de parte de Trundle, Trundle que aguanta un montón, está haciendo daño. Sin embargo, ya lo van a dejar aturdido. Y perfecta ahí la combinación entre Braum y Jax para acabarse la existencia de Trundle. Sin embargo, la play de esta batalla fue de Kalista, perdón, de Kalista. De ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre. De Thresh. Lisandra, perdón. Lisandra. No, fue de Lisandra. Una gran play que Los se acaba de winnings, hacer. los winnings, los win. ¡Vamos, Oh, lástima. Lisandra! No, porque pasa del muro, llega Muerto hasta por el un otro lado, minuto. logra llevarse a Thresh, que está bastante débil, y hace una definitiva sobre Corki para hacerle muchísimo daño. Creo que se hizo definitiva a sí misma perfectamente para que la torre no le hiciera daño, y al final logra llevarse un asesinato doble y salir con vida del dive que realizó. Fue muy buena realmente. Y vamos a ver qué es lo que van a hacer. Ya Corki ya tiene la estela especial con su W, ya tiene ese cohete que le da velocidad de movimiento. Bueno, por el momento, creo que le están jugando. Todavía está. Uy, van a Buah, esa Evelyn va a aparecer matar. Evelyn, el carril superior, se lanza Jax tratando de salir de ahí, creo que no tiene ese. ¡Oh! Apareció todo el mundo en el carril superior, le cayeron encima. Y todos menos Corki se lleva una asistencia y la muerte es para Anivia, que le cayeron a Dr. Cock en el carril superior. Pero JCGG no está presionando los demás carriles. El equipo azul no está haciendo lo que debería de hacer. Ellos se debieron haber juntado los cuatro en mid para hacer la presión en mid y destruir Y las evitar eso. torres. Ajá. Sí, evitar que le cayeran a Jax en el carril superior.
Uy, sentencia de muerte que va a O fallar. Lucian que que está esperando una forma de incorporarse. Muy bien, Lucian ahí, llevándose una torre. Querían agarrar a Lee Sin. Disculpa que te derrumpiera. Bueno, y si ya puedes comentar, ¿qué vas a decir? que no siento que estén haciendo buenos intercambios el equipo azul. O sea, allí lo que tendrían que haber hecho es juntarse ellos cuatro mid para destruir las dos torres, y aunque muriera Jax, iba a ser más work para ellos, porque Siempre iban que a haberse abrir. llevado dos torres, toma la torre de top, ya estaba por caer. Ajá, exacto, o sea, no. Y además, ellos estaban limpiando la jungla en vez de buscar hacer presión en las líneas, entonces realmente no hicieron un buen intercambio, la verdad. No fue para nada, nada buen intercambio el que hicieron ahí. Y si te fijas, la otra desventaja que tiene el equipo azul es que no tienen visión alguna en el mapa. No es Eso. tanta la visión, no es tanta la visión como la que tiene el equipo rojo realmente. Si te fijas, tienen las entradas cubiertas y no, y tienen ping wards también, lo cual el equipo azul creo que no he visto ninguna en todo el juego. Problema, más que todo esperaba yo un poquito más de pingües de parte del equipo azul. Pensando en Evelynn, por ejemplo. Dragón ya está en vivo. Siempre me ha dado risa ese cartelito que dice vivo en vez de decir ya salió ya, o algo así. Bueno, al menos hoy solamente dice vivo. Antes decía en vivo. Veamos sacrificio que Crono Caos que queda enfrente de Evelynn que peleándole a Lucian. Uy, Lucian que se movilizó de forma muy extraña. No puede acabar con Evelynn. Vemos Doctor Who peleando. Se Esa. manda para el frente. Lissandra y Lao que está dando vueltas de un lado a otro. Va a morir al final. Lee Sin que está en muchos problemas. Y vemos a Lissandra que logró salir de ahí luego de haberse incorporado hacia el centro. Trandos le va a poner un muro muy buen Lissandra ahí al centro. Lo que puede, sin embargo, va a caer Uy, a manos uy, de ese Corki. Jax, Y ya se va a ese Jax. llevarse la vida de Evelynn. Sin embargo, es Trollclaw quien termina llevándose la existencia de Jax. Y ahora van por el dragón. Y Realmente, nuevamente, teamfights. sí, y Uy, realmente Lee Sin que se va a encontrar a Trollclaw. Va a quedar uy, perfecto ahí. Movimiento muy bien, Lee Sin ahí. realmente el equipo azul puede ganar las teamfights, pero no se organizan bien porque Lissandra tira todo su daño al ADC, pero su equipo no lo sigue, entonces no lo matan, y ahí es donde se pierde todo lo que hace Lissandra en el juego, por decirlo así. Porque ella se ve en su trabajo, buscar al ADC, pero si su equipo no le apoya en matarlo, pues no es work. Al final lo que hace, porque al final ella casi la matan siempre, pero no termina matando a ninguno porque no lo sigue su equipo. También es lo mismo, o sea, tiene lo mismo que decías, tienen una gran composición para poder desarmar al equipo contrario, esos el muro de Anivia, el témpano de hielo de Trundle, son dos cosas, son dos elementos muy importantes que tiene el equipo azul, perdón, el equipo rojo que está aplicando de una forma excelente. Sí, por lo Mientras menos tanto en nos esa vamos teamfight, entrando. ella, en esa teamfight la hicieron bien, de que lo separaron, y era lo que yo te decía que iba a pasar, que Lucian los creo que... separaron. Sí. Sí, de hecho Sí, sí, lo dale, habla. dijiste. Lucian está teniendo... creo que le falta daño, no sé por qué, pero ahí vi que le estaba tirando todo a Evelynn y no le estaba haciendo mucho daño. Evelynn tiene esas botas que realmente para slows es muy buena. Momentos tranquilos en el carril central. Evelynn poniéndose por el costado. Lee Sin estando amenazando un poco. Están los 5 en el carril central. Tiene que retroceder. Van accediendo Thresh al frente. Evelynn Oh, sobre en las shit. cercanías. No ha pasado nada todavía. Tiene muy buena presencia el equipo de Knights of Athena. Básicamente están avanzando y JCG no está avanzando mucho. Ahorita no está Evelynn. Ellos no lo saben, pero no está Evelynn. Así que no creo que vayan a enganchar. A menos que vean a Evelynn ahorita en el carril inferior.
Tal vez puedan enganchar ahorita a DCGG. Ahorita ya están a vista en el terreno inferior de Belín. Agarran a Chrono Chaos, lo van a detener, lo van a meter para atrás. ¡Oh! Bueno, Uy. sacan a Lee Sin utilizando destello. Van a acabar Lo... con Kaizo, con Kassito. Pero No, Chrono ¿por qué Chaos se va a mete otra caer vez? también. ¿Por qué se meten otra vez? Si tiene Habían salido de ahí, vuelven a incorporarse, va la velocidad. Ese muro que no logra partirlo correctamente. Evelyn está haciendo su trabajo en la depresión en el carril inferior, algo que esperábamos ver a Jax hacer, por ejemplo. Rubén, que está al frente, Sí. lo detienen, empiezan a darle gas No. definitiva sobre este, lo van a agarrar. ¡Uy! Ese Uy, ese atendimiento daño. perfecto. ¿Van a llevarse la vida? De Evelyn está Lucian, muerta, Dr. quizás. Cog No. peleando. Bueno, no van a poder salvar esa torre que había central, a Nivia que se pone al frente y ya le hace daño a Dr. Cobb utilizando su definitiva. Otro aturdimiento perfecto para agarrar a Gandhi, que está recibiendo mucho daño de parte de Corki. Corki que está recibiendo un poco daño a la torre. Está bastante bien la definitiva, que trata de gastar lo más que puede. Muy buenas habilidades aprovechando ese cohete que le da esa facilidad de que sus ultis sean con mucha más distancia. Vemos a un Sinhunt que vuelve a tratar de acabar con esa torre del carril inferior. Igual en el carril central ya se la van a llevar. Trundle tiene dos marcas de Braum. Braum ya no va a seguir golpeándolo porque realmente no valía la pena seguir haciéndolo. No tenía nadie a la par hasta después para poder continuar con ese daño. Va a regresar Trundle a la base y la partida la está empezando a dar vuelta. El equipo de Nice Frontera se va a lanzar. Jax no logra detenerle el regreso a Trundle. Bueno, Trundle armándose bien, ya un poco más tanque. Y se recupera. Alan. Sí, lo siento. Vemos a Trundle que ya se recuperó del mal Vaya. inicio. Sí, ya se está recuperando, ya está haciendo lo que tuvo que haber hecho al inicio realmente, que era ítems de defensa, no de daño, porque si te fijaste, lo agarraron entre tres, pero no lo terminaron matando, por lo mismo que ya está aguantando más la ult de que absorbe vida, Y la pues pasiva del la del pasiva de mordisco. su de, no y tam, ajá, también, ¿verdad? Y también la pasiva de la apariencia espiritual que le ayuda muy bien a recuperarse. Vemos que el equipo rojo quiere hacer presión en Baron. Están ahí en Baron, ellos no lo saben, no lo ven. Bueno, sí, ese sentinel le ayuda un poco a Braum para ver. Le debería dar las gracias porque le acaban de dar 10 de oro. Corki está en top, Trundle se va movilizando para botlane y están haciendo la presión en el carril central ahorita el equipo de HotDCGG. Jax está merodeando un arbusto donde lo están viendo tranquilamente, está retrocediendo allá bajo la torre. Van a tratar de protegerse bajo la torre. Vamos a ver si Jax se logra llegar a donde está Zafkiel. Oh, se lanza muy bien. Jax va a tratar de salir con el Valkyria. Zafkiel, sin embargo. Oh. Sin embargo, le dice, no, señor. Es exacto. Ya ves, es que realmente en el juego está pasando lo que yo te comentaba en un inicio. Que a ver, el equipo azul está agarrando a uno solo siempre. Y es insta kill. Básicamente, eso se llama análisis, caballero. O sea, Mira, el están. dragón está. Allá vemos dragón vivo, Trundle que sirviendo al trabajo que está tratando de hacer Evelyn como desde hace media hora. Realmente, ¿sabes? Otro error que estoy viendo que está haciendo el equipo azul realmente es de que tienen 2 TP, pero no los están Uy, ocupando. Uy. Hilao que es destruido totalmente. Lissandra que queda en mala posición. No van a llegar a tiempo, o si van a llegar a tiempo. Sonia es para aguantar más todavía. Lee Sin que aparece, lo agarra muy bien. Deseo presente ahí, la patada arriba. Evelyn no puede hacer nada, van a acabar con la vida del jungla, del equipo de Night of Athena. Muy bien ahí, casita haciéndole la vía libre para que Trundle se salga de ahí, mandando un paseo oscuro. Muy buena. Muy bien Q de parte de Braum, sin embargo, saliendo de ahí gracias a ese muro de Anivia. Bueno, lo Bueno, que te estaba comentando antes, el equipo azul no está haciendo nada con esos 2 TPs que tienen. No están haciendo es la presión que cierto. deberían. Podrían fácilmente moverse por dos líneas diferentes y hacer un TP para iniciar una Exactamente, teamfight. exactamente. No están. ¡Oh, se lo Uy. robó! ¡Se
bueno, Robón, diciendo que la incorporación se acaban de sacrificar al jungla. Perdón, al soporte. Soporte que se queda ahí como un señuelo. Lee Sin aparece, se incursiona sobre las fauces del dragón en su caverna. Y al final logra llevarse su existencia. Y es el segundo dragón para el equipo de Hot Easy GG. Van 2 a 2 en dragones. Muy buena incorporación de Lee Sin, que se cae con sentencia de muerte. Hace demasiado daño. Ya le ponen una caja encima. Sin embargo, va a escaparse de ahí. Seguro que le sirve muy bien. Utiliza a favor el muro de Anivia cuando trataba de tenerle un deseo para salir de ahí. Y muy bien Lee Sin zafándose de ese lugar. Sin embargo, creo que está recibiendo demasiado daño Lee Sin. ¿Debería de hacerse un poco más tanque? Realmente no tiene ningún ítem de aguante contra el poder de los magos. Entonces es un insta-kill. Para Anivia, si le hace el combo, creo que lo mata. O pues quizás lo deja... Le hizo muchísimo. No, no, sí, ese golpe o lo deja... lo hizo. Uy, o lo deja un cuarto de vida. Ay, pero Lissandra. Lo van a ver. ¡Oh, la agarraron! Definitiva, muy bien. Sacrificio de parte de Lucian aguantando muy bien ahí. Lissandra va a salir de ahí. Sin embargo, creo que debía seguir atacando. Ese TP de Jax. El TP de Jax lo hizo para. Dísele atrás del equipo. Oh, Lee Sin, ¡uy, no se le puede golpear! Queda atrapado nuevamente. Le van a hacer pedazos. Destrozan la existencia de Lee Sin, no puede hacer absolutamente nada luego de haber fallado esa Q. Lee Sin realmente ha fallado muchas Q en todo el juego. Creo que esa jugada le puede perjudicar mucho ahorita al equipo de Hodis y GG, que están haciéndole ya el dragón. Barón. Vamos a ver qué sucede. Verá el Barón, gracias. Bene Jax. ¿Qué va a hacer Jax? Se va a incorporar. Jax quiere entrar. Lissandra va a ir hasta el fondo. Utiliza el sonido para aguantar un poco más. Se lo va a llevar. Ay, se le va muy bien el dragón. Acá con la vida de Lissandra también. Está aguantando Jax. ¿Cómo puede? No puede hacer nada. Bronze se quedó en medio de todos. Estaba danzando bajo la definitiva de Anivia. No va a poder hacer absolutamente nada. Trondor utilizando una teletransportación para avanzar unos 2-3 pasos. Evelyn hizo lo mismo. Evelyn caminando llega al mismo lugar de Trondor al mismo tiempo. Lee Sin, que hoy sí golpea, pero no le conviene lanzarse. Y el inhibidor y el varón se lo lleva el equipo de Knights of Athena, porque Lee Sin se equivoca en una teamfight que realmente no era necesario pelearla. Ya estaba ganada. Bueno, no estaba ganada, sino que ya había salido. Lo detuvieron, ajá. No, y de igual forma ya habían detenido lo que el equipo rojo estaba haciendo, o sea, la presión en Baron. Ya lo que yo te decía, llegan a hacer la presión en Baron y pues creo que el equipo rojo lo ha hecho súper bien, porque creo que están jugando con la mente del equipo azul, porque siempre hacen de que se tiren y pues hagan los intercambios de daño que termina ganando siempre el equipo azul, el equipo rojo, perdón. Esta cosa es mental. Y no es broma, esta cosa es muy mental. Así como muchos deportes que no son físicos, por ejemplo, los videojuegos, se necesita mucho estar analizando cada cosa que se va a hacer. Y creo que en ese momento el equipo de Hot DCG tiene que ponerse a pensar realmente. ¿Qué pueden hacer? Porque ahorita les dieron vuelta ya todo después del buen inicio que habían hecho. Habían hecho un inicio espectacular, pero ahorita están cometiendo muchos errores. Y la verdad es que no están muy atrás. Solo tienen que tener una buena iniciación de parte de Lissandra o de Brown, y el Lee Sin la tira para en medio de ellos para que lo terminen matando. Bueno, Evelyn y Anivia están haciendo presión en el carril central. Hay tres también en el carril inferior haciendo la presión. Jax está teniendo problemas con Anivia gracias a sus habilidades. Mientras que en el carril inferior Lucian tratando de aguantar un poco más esa torre como pueda. Van a aparecer Lee Sin, que manda a volar a Anivia, y Lao, que trata de lanzarse fuera. ¡Oh, qué daño! Por Dios, que tiene ya la Evelyn. Trono Chaos, que termina siendo atrapada con una sentencia de muerte, que le dio la sentencia. Acaban con la vida de Anivia. Perdón, de Evelyn. Muy buenos deseos para salir de ahí. Sin embargo, ese muro perfecto de parte de Anivia tiene problemas. Lissandra no iba a poder salir de ahí nunca. Siguen peleando sobre la zona. Sentencia de muerte. Sacaron a Wandike del
de la fuente. Al final, Trish iba a caer por esa fuente. Vamos a ver, Dr. Kong peleando bajo la definitiva de Anivia. Muy buen cleanse de parte de Anivia para no quedar estuneado. Espérate, ¿eso fue cleanse o Sí. tiene? Sí, ¿verdad? Muy buen cleanse de parte de Anivia, realmente. Sí, tiene Fanging de Mercurio. Excelente. Anivia ahí con ese fajín. Esa velocidad de destruir esa torre de parte de Trundle. Jax tratando de sobrevivir. Sobreviven los dos, sin embargo, se les está cayendo la casa. Tratando de defender la zona como puede entrando haciéndole mucho daño. Va a quedar aturdido. Sin embargo, pelear bajo la definitiva de Anivia no es buena idea. Trundle, que tiene muchísimo aguante, está siguiendo pegándole al Nexo. Ya no van a poder hacer nada. Y esto es GG a favor de Knights of Athena, que se han tenido que fajar, se han tenido que esforzar mucho para ganar esta segunda partida. Y bueno, Alan, dime, ¿qué te pareció la partida? Pues realmente el equipo azul empezó súper bien. Supieron cómo aprovechar la ventaja que yo te había comentado anteriormente de buscar la pelea de uno contra, de ir agarrando uno a uno y de hacer la presión en cada una de las líneas, pero después como que se desorganizaron, no sé, y no supieron aprovechar la ventaja y el equipo rojo pues empezó a buscar lo que yo te decía que tenían que buscar ellos, pues que eran las teamfight y pues esa pelea del dragón que hicieron fue la que creo que le dio la vuelta al juego, ya definitivamente. Cuando hicieron ese intercambio de que el equipo rojo solo murió Evelynn y pues del equipo azul murieron cuatro, entonces ahí creo que se perdió el juego ya realmente. Y lo otro que el equipo azul no aprovechó los dos teleports que tenían para hacer presión en tres líneas, podían hacer presión ellos realmente. Sí, tenía una posibilidad de presión. Más que todo pensando que tenés a Lucian que limpia rápido. Tenés a Lissandra que realmente limpia rápido. Jax que limpia muy bien también. Entonces, tenía buena presión. Sin embargo, así pasa. No se aprovechó muy bien. Lastimosamente para el equipo azul. Y de upload, por cierto, ¿cree cuánto tienes de upload? Micro